Gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a continuar con más de este Mirada al Ayer, recordando el programa de cómo ser mujer y madre y no morir en el intento. Ahora vamos a ver cómo es un día con la destacada comunicadora Idelsa Núñez. Vamos a ver. Bueno, mi rutina inicia a las 6 de la mañana, después de haberme acostado casi a las 2 todos los días, en la semana por mi programa nocturno, perdón de la hora. Y bueno, empiezo a las 6, con el sueño todavía en los ojos. A las 7 estoy de camino al colegio con los niños, ya después que lo he vestido, lo he cambiado, lo he preparado y todo. A las 7:25, y dependiendo si los tapones no están muy ácidos, como dicen en la calle, pues ya estoy de vuelta a la casa nuevamente para cambiarme y luego pues prepararme para ir a la oficina. A la oficina llego en eso de las 9:30, 10 de la mañana, todo depende cómo esté de trabajo. Luego tengo que salir a las 2:45 a buscar a mi hijo Abraham, que sale primero que la hembra, y a las 2 de la tarde volver nuevamente al colegio para buscar a la niña, que sale a las 2 en punto. Luego entonces ya reunirme con ellos a hacer tareas, a comer, y luego parto en eso de las 4 para la emisora, a Millennium, donde estoy con los chicos que me acompañan en Parando el Trote, Irving Alberti, Kenny Grullón, Nicolás Díaz Margaro, Yelixa Lora y también Luis José Germán. Ya cuando salgo después de 2 horas largas en la emisora, pues tengo un chance de 2 horitas para compartir nuevamente con mis hijos, bañarme, cambiarme, cenar algo y irme directamente para Colorvisión para alistarme ya para Perdón de la Hora. Y vengo finalizando a las 12 de la noche para luego acostarme nuevamente a las 2, como coge el sueño en realidad. Todo depende, si no tengo alguna actividad que después de la radio me tenga que ir, pero más o menos esa es la rutina diaria. Claro, los sábados me levanto temprano para mi programa Idelsa Sabor y Picante en Telecentro Canal 13. Y luego termino como a las 1, después que salgo a las 8 de la mañana de mi casa, termino como a las 1:30 de la tarde, y ya de ahí soy libre para mis hijos hasta el domingo en la noche. Luego, bueno, lo que se presente en la calle para uno irse, ya sea para la playa, el campo, o quedarse en la casa cocinando algo, viendo televisión. La clave está en que en realidad a uno le guste lo que uno haga. Yo disfruto mi trabajo, como disfruto también el rol de madre. Me fascina porque, bueno, ejemplo está que cuando no los puedo tener el tiempo suficiente, trato de darles por lo menos un poquito de afecto dentro del mismo trabajo que me lo permite en ciertas ocasiones. En este caso, por ejemplo, yo ando con Abraham hoy porque no ha hecho tarea y ando con él para que en el momentico que tenga libre, pues fajarme con él a hacer la tarea directamente y con la hembra que la tengo abajo en edición. Y así pues pasa el trayecto del día. Yo creo que la clave es esa, saber uno pues darle prioridad a lo que tiene que dárselo. En este caso, para mí, mi prioridad son mi familia. El trabajo tiene que entender de que si tengo que llevarlo un día, me lo tienen que aguantar, porque no me gusta prestarle confianza a nadie con mis hijos, para lo que es el buscarlo al colegio, llevarlos. Pudiera tener la oportunidad de tener una persona que los lleve y los busque, pero no me gusta porque entonces, ¿en qué tiempo los voy a poder ver o en qué tiempo voy a poder compartir con ellos? Es saber equilibrar todo eso y poner una balanza lo que es más importante para uno y sobre todo pues poner amor en lo que uno hace, que le guste lo que uno le haga, lo que uno haga, y eso es lo que en verdad tiene la clave para que esto funcione. Muy interesante el testimonio de Idelsa Núñez, esta mujer que es madre y comunicadora, quien nos dijo que la clave para hacer todas sus actividades y no descuidar a su hijo está en hacer lo que te gusta. Ahora vamos a seguir disfrutando de la entrevista que le hiciera Zinaida Rodríguez a Lorenza Bencosme y a Arismar Eduardo. Veamos. Estamos disfrutando muchísimo porque
Ese testimonio que ustedes vieron ahí fue el de Idelsa Núñez, una mujer destacada en las comunicaciones. Y bueno, es mamá, o sea, tiene que fajarse, tiene todo ese tipo de trabajo hasta las 12 de la noche, tiene que trabajar también aquí en Telecentro, pero ahí no se termina su trabajo. Y sigo aquí con Lorenza Bencosme y con Arismar Eduardo, que también tienen una faena nada fácil. Lorenza, nosotros quedamos en el segmento pasado hasta la mañana, o sea, tú terminaste. ¿Tú puedes ir a almorzar a tu casa? Mira, realmente la posición que tengo me permite. Se ríe, porque yo voy con ella ahora. Me permite, puedo ir a mi casa a almorzar, aparte de que tengo la facilidad de un vehículo que mi esposo me transporta, ¿verdad?, con un chofer. Y entonces ese tiempo que yo pudiera durar con perdiéndolo, ¿no?, con los tapones y eso, logro que un chofer que es hábil, que conoce las calles, me lleve y me traiga tiempo. Yo puedo compartir con mis hijas, almorzar con ellos, y realmente el tiempo es interesante. Sí, cuando uno almuerza con sus hijos, eso no tiene precio. Sí, es un tiempo que tú puedes lograr interactuar, hablar de lo que pasó, que hiciste en el colegio, que quizás cuando llegue en la noche no va a ser lo mismo. ¿Qué edad es que tienen tus hijas? 4 y 7 años y 15 años. Que se le olvidan las cosas. Sí. No, pues ya 15 años es Judy. No, Judy no se le olvida nada. No. Se supone que no. Porque no te va a decir. Exacto. Arismar, dime, ¿tú puedes almorzar en tu casa? No. ¿Con tus hijos? La pregunta sería, ¿tú puedes almorzar? Exacto. ¿Qué es diferente? Le estaba comentando a Mariela que, increíblemente, después de que yo llego a la oficina, si yo, antes de sentarme a trabajar, yo agarro un café, lo que voy a agarrar, porque no me da chance de nada. O sea, primero ¿Cuál allá es dan tu trabajo? Media hora, señores, media hora de almuerzo. Solamente. Señores, y después nosotros aquí en República Dominicana nos quejamos media hora nada más de almuerzo. Media hora. ¿Y qué tú haces? ¿Media hora ni un sándwich? Nada. Media hora tú medio calientas, si lo tienes ahí, lo medio calientas y te lo llevas otra vez al puesto de trabajo. Pues sí, en media hora, y hay momentos en que no me da chance. Se me va a la media hora del día y no me da chance porque no es como acá, ¿verdad?, que tú te preparas 20 veces y tomarte un café y hablar por teléfono. El celular yo no lo atiendo. Tú me has llamado en oportunidad. Si yo sé las horas de trabajo, aunque lo tenga ahí, no lo puedo atender. Porque mi trabajo es bastante... tú entras allí, es como si fueras al Wall Street. Porque hay 20 teléfonos sonando y tienes una cantidad de tiempo específico para hacer las cosas. O sea, a las 5:30 yo tengo que estar pasando todo un reporte al gobierno, como decía, al gobierno federal. Y eso tiene que pasar a esa hora. O sea, tienes una ventana como de 5:30, 6:30, pero no más de ahí. Entonces, es un estrés completo desde el momento. Sí. Gracias a Dios, yo manejo el estrés muy bien. Por eso me ha ido bien en ese trabajo, porque tengo amigas que me han dicho, wow, ayúdame, pero es que ese tipo de trabajo, si tú no sabes manejar el estrés, no puedes estar ahí. Porque primero que es mucho movimiento, muchas llamadas telefónicas, muchas cosas pasando al mismo momento. ¿Te gusta tu trabajo? Me encanta, porque es, en inglés se dice challenge, es como, el cerebro tiene que estar muy alerta todo el tiempo, y eso me gusta, porque si no, me aburro. O sea, yo en la vida me aburro muy fácil de las cosas, entonces necesito algo como que me mantenga excitada, alerta. Sí, o sea, intelectualmente me motiva, entonces eso me gusta. Sí, hay momentos que quisiera como que, wow, quisiera tener otra cosita, entre los miércoles hacer otra cosa. Y no tener ese agotamiento. Sí, el sí. Tuyo, Lorenza, ¿te gusta tu trabajo? Mira, yo soy banquera hace 14 años y realmente no sé qué yo creo que hasta he llegado a tener comentarios de que el trabajo es más importante para mí que muchas cosas, pero... Realmente yo pienso que... Ahí le está sonando el teléfono, pero ella no lo puede tomar porque está en el aire. Ok, o sea, lo sentimos. Ella contesta más tarde. De hecho, el tiempo que... Espero que no sea un cliente. No, yo le devuelvo la llamada. Ella sabe que yo le devuelvo la llamada. La parte más interesante de este tiempo en la banca ha sido como la experiencia te va dando realmente... Si, como decía Idelsa, como clave, ¿no? En tu poder acertar en los tiempos, en las atenciones y en poder lograr conectarte. Pero cuando te gustan, bien, como ya decía, igual como Exacto. decía, oye, es algo tan interesante porque se convierte
en lo que tú quieres hacer. Y logras conectarte con el tiempo, logras conectarte con tu familia. Y es algo muy interesante. O si sea, no te gusta, habría un problema. O sea, ustedes se sienten felices con el rol de madre y en su de ejecutiva en su trabajo. Sí. No le da ningún problema. Bueno, problema a nivel de tiempo. Lógico, claro, lógico. O sea, falta tiempo. Pero no es el problema de que muchas veces tú estás con ese desgano porque estás en un lugar haciendo algo que no te gusta. Que no quieres hacer, y entonces a veces hasta con los mismos muchachos pagan o reciben. No, nunca me ha pasado, y lo más interesante es cuando me pasa que trato de hacer complacer, ¿no?, a un cliente, quizás, mira, estoy en mi casa, pero te voy a devolver en un rato, y ellos me dicen, qué bueno que me llamaste, qué bueno que me respondiste, y es un gran detalle, aunque yo no lo pueda hacer, ¿verdad? Porque tengo que cuidar el tiempo de mi familia, así es, así como me ha ayudado mucho el tiempo con Dios. Amén. Yo pienso que eso ha sido también una experiencia increíble, el obedecer lo que dice el Señor como mujer, que primero tengo que darle los lugares a las cosas que debo darle. Si primero está Dios, mi esposo, mi familia, mi trabajo, todos mis amigos. Es un proceso tan interesante que si cada mujer de este tiempo lograra conectarse de esa manera, yo creo que podría extender el día. Sí, no, tú lo alargas, las 24 se convierten en 48. Así es. Vamos a una breve pausa porque queremos hablar precisamente un poquito más de este tema en el próximo segmento. Lorenzo, ¿sí? Bueno. La verdad es que debe ser un poco complicado hacer todo lo que esas chicas hacen y sin perder ningún detalle. Cuando yo sea grande, quiero ser como ellas. Ahora vamos a unos breves comerciales y cuando regresemos seguimos con más. La verdad que es un poco, yo no voy a decir un poco difícil, es súper difícil.